Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí seguimos en Nioh 2 y vamos a hacer una visita a Tokichiro. En el castillo dorado, pero antes vamos a subir de nivel. Que tenemos que subir un nivelito. Creo que voy a subir resistencia. Vale. Y además vamos a aprender algunas habilidades. Bueno, algunas no. Bueno, no lo sé, algunas. A ver. He desbloqueado esta que he hecho una misión del Dojo, que es el que quería desde hacía ya tiempo. Que permite utilizar la magia un Nioh más rápido. Así que vamos a... ¿Qué es esto de fijar? No sé qué significado de fijar. Bueno, también vamos a... vamos a preparar de forma más eficiente talismanes de desvigorización, que no me salía. Vale, y ese puntito creo que nos lo vamos a guardar de momento. Y creo que nada más. Así que sin más, pues vamos a ir a la siguiente misión principal, el Castillo Dorado. Así que venga, vamos para allá. A ver, Munjo, ¿qué me cuentas? He oído que Tokichiro se ha construido este tal Hurakudai en la capital. Al parecer es una especie de castillo que reluce como el oro. No solo suena a toda una aberración, sino que hay algo que me pone la piel de gallina. Seguramente ese brillo se deba al poder de las piedras espirituales. Si Tenkai está en lo cierto, lo más probable es que en su interior haya una buena cantidad de ellas. Venga, no tenemos tiempo que perder. Pues venga. Pero me vas a acompañar, Munjo, porque luego... Tanto no tenemos tiempo que perder y luego me dejáis sola. ま、趣味してありますわ。どこへ行ってしまったんやろか。あの憎めないお人柄は。 茶の湯を通して道を正そうと努めてきましたが、往々に見せられて人の心まで失ってしまうとは。天界によう頼んどきます。 秀長はん、あとはよろしゅうに。 Y Sanagami te ha poseído mediante una división de espíritu, ¿vale? Bueno, agosto de 1596, Hurakudai, provincia de Yamashino.
creo, no me ha dado tiempo. Vale, pues estamos aquí. Está aquí este hombre prisionero que nos ha dado el espíritu guardián. A ver si hay algún objetillo por aquí o algo. Aquí un objeto, buscamos. Una tumba sangrienta. Creo que de momento las voy a dejar ahí tranquilas. Después de la experiencia de la misión anterior, que iba todo genial hasta que decidí enfrentarme a una tumba sangrienta. Bueno, aquí está Munjo, vamos a hablar con ella. Sí, claro. Dejadme que me encargue, dice. Y me dice que me adelante. En fin, venga, vamos a ver. Esta puerta no se abre. Por cierto, vamos a empezar con la aguja alternada, como siempre. Tocamos el altar. Vale, y a ver qué talismanes llevamos. Vale, venga. Pues nada, tenemos este camino. Vale, bueno, pues a ver qué tenemos. Allí hay dos enemigos. Este estaba aquí escondido. Vale. Venga. Vale, están estos dos. Ahí hay otro. No parece que haya nada en el techo. Cogemos esto. Por cierto, ahí hay otro. No sé si este me va a ver. Hostia, cuidado. Uf. Si llega a ver un enemigo ahí, lo mismo me la lía. Vale, aquí una puerta. Vamos a abrir este cofre. Vale, recogemos los objetos. Vale, abrimos aquí. Joder, ¿y quién me han dado, tío? Cuidado. ¡No! ¿Dónde va ese, tío? Vale, muerto. Vale. Genial, venga. Vale, pues tenemos este de ahí en medio. Bueno, ahí hay un par de ellos. Allí hay una niebla yokai. Vamos a ver si vamos a por este. Vale,
Venga ahí, recupera. Vale, muerto, genial. Y eso es un perro, tío. Espérate, a lo mejor con esta es suficiente. A ver si se da la vuelta. Para darle en la cabeza, ¿no? Quizás. Ahí va. Vale, genial. Ese golpe está guapo, tío. Vale, entonces, ¿qué tenemos más por aquí? Allí hay uno con un hacha. Por aquí no hay nadie. Hay otra niebla yokai ahí. Vale. Cuidado. Bien ahí. Vale. Miramos aquí qué hay. Aquí otro enemigo. Cuidado, no quiero despertar a ese yokai en tanto tiempo. Vale. Ey, que me ha visto aquel de allí. ¿Me va a seguir disparando? Sí, me va a seguir disparando. ¿Y ahora? ¿Dónde está? Allí. Vale. Vale, venga, muerto, genial. Bueno, aquí un yokai. Allí hay un enemigo. Hostia, cuidado. Este no lo había visto. Vale, muerto, genial. Buscamos aquí. Por cierto, yo iba a mirar... Ah, creo que era eso lo que iba a coger antes. Aquí hay otro enemigo. Hay bastantes enemigos por aquí, ¿no? A ver este de aquí. Joder, tío, este. Uf, madre mía. No le quitaba la estamina, macho. ¿Y quién me ha disparado?
O sea, por más golpes que le daba, no le quitaba la estamina. Ha sido tú, tío. ¿Pero hay alguien más? Yo creo que no, ¿no? Vale, muerto, genial. Buscamos aquí. Allí hay un enemigo tan tranquilo. Aquí hay dos. A ver si matamos a alguno. Hostia, que tenía un casco, tío. Ahí va. Odio los perros, tío. Vale, venga, genial. Y si voy ya por este total, ¿no? Parece que está solo aquí. Hostia. Uf, de estos no me volan nada. No, cuidado. Atrás. Espera. Vamos. Vale, genial. Buscamos aquí. Vale, pues qué mal nos queda por aquí. Aquí no sé si uno se ha vuelto este de ahí, que tenía el casco. A ver ahora que no tienes casco. Joder, tío, ¿cómo es posible? Vamos. Hostia. No, cuidado. ¡No! ¡No me jodas! ¡Hostia, que me mata! ¡Muévete! Joder, tío. Madre mía, tío. Estos te pillan y te desmontan. Pero no sé cómo no lo he esquivado, tío. Si le he dado a esquivar. He hecho un golpe evasivo, tío. O sea, un movimiento evasivo, pero... Pero me ha pillado el cabrón. Vale, bueno, pues ahí hay una niebla yokai. Yo creo que está ya casi todo despejado. Por este lado está todo despejado. Queda ese yokai ahí. Luego las escaleras estas para arriba. Aquí hay otro, no lo había visto, tío. Vale. Joder, es que tienen una de estamina, tío. Vale. Abrimos aquí. Oye, ¿esto es el altar? O sea, hemos dado toda la vuelta al patio. Genial. Vale, o sea que esto es un atajo.
Bueno, nos queda la niebla esa de ahí en medio del jardín. Esta puerta no se abre por este lado. Vale, pues yo creo que nos queda esa niebla y la de aquel lado. Vamos a ir primero a por esta niebla. A ver qué nos depara esto. Vamos. No, cuidado. Cuidado, recupera. Hostia. Vamos ahora. Cuidado. Joder, no sé si tiene vida, ¿no? Vamos. Vale, muerto, genial. Es que estoy acostumbrado a Dachi, que quita más. Y me cuesta con la aguja alternada, ¿eh? La aguja alternada me gusta mucho para los enemigos, esos mujer que flotan en el aire. Ah, esto ya lo he abierto. Que gritan y te quitan la resistencia. Vale, pues entonces yo creo que nos queda simplemente la niebla esta de jardín. Así que vamos a ver. Cuidado. Hostia, tío. No, atrás. Cuidado, recupera. Cuidado, atrás. ¡Vámonos! Venga. Ahora. ¡Hostia! Cuidado. Vamos a recuperar energía. Vale, muerto. Bien. Venga, genial. Cogemos el núcleo. Vale, aquí un objetillo, lo recogemos. Ah, me había parecido. Aquí un Kodama. Lo guiamos de vuelta. Vale, pues explorado todo, ¿no? Voy a darme una vuelta, no va a ser que me deje algo. Vale, esta es la puerta que se abre por el otro lado. Y el resto, yo creo que ya está todo. Tendríamos que subir por la escalera esta. No veo nada que nos hayamos dejado. Me había parecido ir algo, pero no. Vale, pues yo creo que está ya todo. Por el otro lado creo que no había habitaciones. Esto no se puede romper.
Vale, pues ya está todo. Así que eso será probablemente para abrir un atajo. Así que vamos a seguir por aquí. A ver. Y tocar. Buscar. Buscamos. Uf. Ese cuadro, qué belleza. Parece como si cobrara vida. Uf, qué mal rollito, tío. Tocar. ¡Hostia! ¡No! Joder. ¡No! Espera, me voy a poner la bache. ¡No! Vamos. ¡Hostia! No, cuidado. Vamos, dale. Cuidado. Vámonos. Ahí, dale. Le damos una. Nos vamos. Ahora. Vámonos. Recupera. Ahora le damos una. Cuidado. No. Recupera. No. Uy, va. No, mierda. Dale. No. Hostia. Muévete, 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 muévete. Joder, tío, pero es que tiene muchísima vida, tío, en serio. Cuidado. Cuidado, recupera. No llego. No he llegado. No. Dale ahí.
Vamos. Cuidado. ¡Hostia! Cuidado. Dale otra. Cuidado, recupera. No, no llegas. No, cuidado. Cuidado. No. Vamos, le damos. Otra. Dale ahí una. Nos vamos. Cuidado, corre. Hostia. Hostia, si no tengo vida. Vamos, atrás. Nos vamos. Cuidado. Dale. Cuidado. ¡No! Joder. Uf, madre mía, pero cuánta vida tiene, tío. En serio. No, cuidado. Ahí, dale una. Ahora. Joder, pero dale, tío. ¡No! ¡Uy, va! Joder, se me pilla eso. ¡No! Venga, dale. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Dale una! Cuidado. Vamos. Otra. Otra más. Cuidado. Vamos ahí. Mierda, me he esquivado. Ahora. Venga, una. Joder, no le he dado, tío. No, corre. No, mierda.
la recupera. Dale una. Cuidado, recupera. Venga, le damos. No, vete. Vamos ahora. Cuidado atrás. Venga, venga. ¡No! Cuidado. Venga, ahora, ahora, el nuestro. Toma. Destruido. Sí, señor. Joder, qué de vida, tío. ¿Cómo les ponen tanta vida a los bosses? Bueno, este boss nos enfrentamos hace ya bastantes capítulos. La tercera o cuarta misión. De verdad me ha matado una mana. Qué divertido. ¡Por supuesto, Hidi! Hidi la mata a Yokais. Vale, pues, joder, madre mía, qué de vida tenía esto. Pero bueno, lo hemos derrotado. Si sé que es un boss, me voy a llenar las los talismanes. Bueno, déjate Hidi de golpear a las paredes. Vale, pues continuamos. Pues era la forma de entrar en el castillo. Claro, es que este es el castillo del Tokichiro, este con las piedras espirituales. Pues estará invocando aquí, vete tú a saber, a todos los yokai sabidos y por haber. Y entre ellos, pues, jefes. Aquí una escalera. ¿Por dónde tengo que seguir? A ver, por aquí parece que no hay nada. Ah, pues sí, hay por aquí cosas, A ver. ¿Y aquí abajo qué habrá? Vale, nos vendría bien un... Lo diré, nos vendría... ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Quién me ha visto? ¡Hostia! Venga, ahora. Vale, genial, muerto. ¿Y este me ha visto a través de la pared o qué? Vale, pues por ahí. No sé si bajar por las escaleras estas a ver qué hay. ¿Y aquí qué hay? A ver si esta va a ser la puerta esa que no se podía abrir. Pues tiene toda la pinta. Efectivamente, pues no sé si... No sé si descansar aquí o ver un poquito más qué hay. Bueno, vas a recoger esto. Creo que voy a asomarme un poco a ver qué hay por ahí. Pero es que vamos muy justitos. O sea, vamos sin talismanes. De pociones, bueno, no vamos mal. Llevamos 4. Pero es que vamos sin ningún talismán. Bueno, tenemos el talismán de agua. Y las píldoras estas que te quitan la... La parálisis. A ver por aquí. No parece que haya aquí un enemigo. No parece que haya más por aquí, ¿no? No sé si volver otro poco a la Odachi. Perdón, a la aguja.
Bueno, creo que voy a seguir con la Odachi. Vale, venga, muerto. No sé qué hacer, porque si sigo hacia adelante, hay un reino oscuro ahí. Por ahí otro enemigo. Hostia. Vale, muerto. Buscamos aquí. Nada más. A ver. Voy a asomar aquí un momento. Bueno, a ver, nos queda por este otro lado. Aquí un enemigo y una escalera ahí. ¡No! ¡Uy, va! Joder, es que son rápidos, Si no les das, tío, te contraatacan ahí súper rápido. ¿Qué hago? Voy al reino ese oscuro. Aquí hay un yokai, ¿no? No sé qué hacer, Es que parece que por aquí no hay nada. Cuidado. Hostia, que me caigo. No, hostia, que ese no lo puedo. Joder, ese no lo puedo. No lo puedo contraatacar. Cuidado. Vamos. Cuidado. Venga. Cuidado. No. Cuidado, recupera. Ahora sí, Venga, muerta. Vale, pues aquí hay ¿Y esto dónde da? Vaya, ese está muerto. Espérate, vamos a abrir el cofre. Cuidado que este es un mímico de esos, A ver. Silbar. Venga, genial. Esto. Vale, pues es que por aquí lo único que hay es el agujero este. No sé si saltar. A ver, un segundo. Si me sitúo esto. Vale, está ahí.
está ahí, o sea, caes ahí dentro, yo creo. O sea, caes aquí. Caes aquí. ¿Hay una escalera? No, son los pies del otro. O sea, que caes aquí. Entonces hay que seguir por el reino oscuro. Porque no, estas puertas, ninguna se abre. Está la tumba esta, que no la voy a tocar. Y nada, pues... pues efectivamente, salimos aquí. Pues nos toca ir por aquí. Lo que pasa es que vamos muy justo de todo, ¿eh? Esto es trabajo para la Dochi. Vale, venga, que si vienen dos, estos se unen en uno grande y son un incordio total. Vale, venga, genial. Por cierto, no sé si me podría poner aquí... como vamos sin nada, no sé si nos podríamos poner aquí algo que nos ayudase. Por ejemplo, a ver... pues me puedo poner la bomba de metralla esta aquí. Y ya está. No tengo así nada interesante que poner. El amuleto de guardián fugaz. Y aquí... amuleto antiproyectiles. Me pongo esto por si nos atacan por aquí cerca. Y luego, ¿qué más nos podríamos poner? Esto es vida. Un amuleto de fuego. Bueno, venga. Pues venga, vamos a ir así. Nos queda otro hueco ahí, pero bueno, vamos a ir así, a ver. A ver. A ver, allí hay uno. Si le podemos disparar desde aquí. Espérate. Vale. Estos bichos me gustan poco. ¡Hostia! ¡Joder! Espera, espera, espera. Te he dicho que me gustaba un poco, ¿no? Vale, venga. Genial. Allí he visto a alguien, ¿no?
Ay, he fallado. Vale, ahora no. Genial. Vale, buscamos aquí. Por cierto, voy a ponerme aquí. Voy a ponerme aquí las píldoras estas. ¿Dónde están? Espero que no venga ahora ningún enemigo. Estas. Por si acaso, que me quedan solo dos elixires. Vale, venga, pues seguimos a ver. Aquí un objeto. No hay enemigos a la vista. Buscamos. Aquí una tumba sangrienta. ¿Quién sería el insensato que despertara aquí a una tumba sangrienta? No se ve por aquí. A ver. Hay una piedra de esas. Y ahí hay un enemigo. Y allí hay otro. Vale, si rompemos la piedra, estoy seguro de que se limpia la zona, pero están los enemigos estos aquí. Cuidado. Venga, ahora, que está sin estamina. Vale. Vamos. Vale. Venga, ya que él muere, genial. Solo mi maestro y aquellos que le sirven pueden entrar aquí. Marchaos de este lugar. Sí, ahora me voy, no te preocupes. Vale, genial, genial. Oigo algo, tío, o un Kodama. Se ve fatal aquí, Un Kodama o un santuario. Pues la verdad es que el castillo está chulo, Qué cabrón el Tokichiro. Bueno, venga, vamos a abrir aquí. Pues sí. Bueno, si tú lo dices. Oye, ¿eso que ven mis ojos es un altar? Eso que ven mis ojos es un altar, ¿verdad? Sí, señor. Genial, genial, genial. Vale, genial. Venga, pues luego tenemos por aquí un caminito. Por aquí se abre por el otro lado. Pues nada, tendremos que seguir por allí, pero eso va a ser el siguiente episodio. Nos seguiremos adentrando en el castillo de Tokichiro. Hoy lo que vamos a hacer es orar, reponer fuerzas. Vale, creo que voy a volver a poner los talismanes que llevaba. A ver. A ver si me acuerdo cómo los llevaba. A ver un segundo. Vale, abajo llevaba el de... Lo diré. El de pereza. O sea, aquí llevaba el de pereza. Pues vamos a poner el de pereza. Aquí el de pereza. Aquí llevaba
el de la vida, el que me da vida, el del rejuvenecimiento. Este. No, y aquí llevaba el de el que le quita desvigorización. Sí, no, era el de desvigorización. Sí, el de desvigorización. Vale, luego aquí llevaba el talismán de agua, las piedras de las siete hierbas. Aquí no recuerdo muy bien qué llevaba. ¿Dónde el amuleto de fuego? A ver. El talismán de debilidad. Y el talismán de acero. Talismán de acero. Vale, y además en el mismo sitio, ¿no? Yo creo que sí. Ay, no, este lo he puesto al revés. El de rejuvenecimiento y el otro. Voy a ponerlos bien, que si no me confundiré. Aquí tiene que ir el de rejuvenecimiento. Y aquí el de desvigorización. Ahora sí, genial. Vale, no sé si podemos subir de nivel. Creo que no. No, todavía no. Entonces, bueno, lo que haré será revisar el equipo y hacer ofrendas para ver si llego a la rita suficiente para subir un nivelito. Pero eso va a ser en el siguiente episodio. Hoy lo dejamos por aquí. Dejadme un like si os ha gustado. Un dislike si no gustó. Cualquier cuestión me comentáis. Si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta pronto.